Mira, la verdad es que esto es consecuencia de que realmente el mismo magisterio, a través de el sindicato, se ha dedicado más a pedir aumentos año con año, con lo cual ya llegaron a un nivel de salario bastante elevado y no se han creado en cambio nuevas plazas de maestros para venir a ocupar estos puestos que hacen falta por ocupar, por ejemplo, en el Emilio Rosales Ponce, que es donde estos estudiantes hoy, y con justa razón, están protestando por la falta de catedráticos. Entonces es un poco contradictorio de que precisamente el día de ayer jueves, Joviel Acevedo y toda su mara que está encabezando el Sindicato de Trabajadores de la Educación Guatemalteca, STEG, están pidiendo más aumento, pero no están pidiendo más profesores para venir a cubrir esas necesidades ingentes que está padeciendo el alumnado, que están padeciendo los padres de familia. No se han construido más aulas en el Emilio Rosales Ponce, ya deberían a esas alturas estar construidas más aulas para darle más cabida también a más estudiantes que requieren de la educación que se imparte aquí en el Emilio Rosales Ponce. Pero mientras tanto, yo sí hago un llamado urgente, serio y contundente en apoyo a los estudiantes del Emilio Rosales Ponce que no tienen catedrático, para que, empezando por el supervisor de distrito, el director departamental de educación y el mismo ministro de educación, a través de la jefatura de personal, se den cuenta que aquí hacen falta maestros y los manden lo más urgente posible a cubrir esas necesidades que se están dando en este momento. Les cuento que nosotros iniciamos la Feria del Libro el 28 de febrero y durante todos estos días pues ha habido afluencia de público y terminamos el 19 de marzo. Esperamos que todavía las personas que no se han acercado aquí al Parque Central de Cobán se acerquen. Tenemos un extenso surtido de libros que va a ser de beneficio para los estudiantes y para las amas de casa, porque también tenemos revistas, tenemos enciclopedias y muchos libros que pueden ellos serles muy útiles. Nosotros viajamos a los diferentes departamentos de la República, hemos llegado incluso al Petén, vamos a Huehuetenango, Quetzaltenango, en fin, pues las cabeceras departamentales de Guatemala las hemos recorrido. Desafortunadamente, Cobán es un lugar donde la gente le gusta mucho leer. Hemos tenido muy buena experiencia y muy buena recepción con la gente que nos busca. Entonces, les quiero decir a las personas que todavía no han asistido a esta feria que se acerquen. Todavía estamos trayendo libros de Guatemala y si hay algún libro que no lo tenemos, pues se los podemos traer de Guatemala. Comentándoles de que nosotros iniciamos labores en el mes de enero de 2017, informándole a la población de que tuvimos un incremento en el nuevo ingreso de nuevos usuarios que requieren del servicio de rehabilitación integral, pues que vienen de los diferentes municipios de Alta Verapaz, y también tenemos usuarios que vienen de Huehuetenango. Pues estamos aquí brindando la atención que así necesiten. Estamos de lunes a viernes de 7:30 a 1:30 para todas aquellas personas que pues requieran del servicio de rehabilitación integral. Nosotros estamos con mucho gusto a la orden para poder atenderles y servirles. También informándole a la población de que ya iniciamos nuevamente con las actividades de Teletón 2017. Para este año la Teletón la vamos a llevar a cabo en el mes de julio y pues ya estamos realizando las visitas a los diferentes municipios para la activación de comités de apoyos, la visita en todos los centros educativos a nivel departamental, tanto públicos como privados, para promover los programas de Teletón y pues con esto sumar a la recaudación, que nuestra meta es de 1,000,000 de quetzales.